Bienvenidos a este día 13 dentro de esta serie devocional que estamos llamando Promesas. El pasaje de hoy es maravilloso. Está escrito por el apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio y el mismo que Dios usó para Apocalipsis. Pero esto no está en el Evangelio según San Juan, sino que está en la primera carta del apóstol San Juan a las iglesias. Es el capítulo 5. Y un pasaje que realmente comienza en el versículo 1 y termina en el 4, aunque nosotros estamos tomando solo un pedacito, que dice así: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La semana pasada hablamos mucho de cobertura, protección, y esta semana estamos hablando de victoria. Y buscamos en Dios el refugio y por supuesto está muy bien, pero también no debemos dejar de recordar que Dios me abraza, me refugia, me cubre, pero luego me impulsa. Y entonces Juan propone en esta carta a una de sus iglesias que había pastoreado por tantos años, había sido una iglesia fundada por el apóstol Pablo, pero luego le había pasado un montón de años. Y entonces él les escribe y les dice: esta es lo que vence al mundo. Este mundo de un ejército gigante, a este imperio que persigue a los cristianos, a este imperio que tiene un César que se cree que es Dios mismo, todo eso caerá. Lo que lo vence no es un ejército humano, no son armas más efectivas, es nuestra fe. Y vaya si la fe venció. Siempre recuerdo una frase de un pastor que tuve la oportunidad de conocer, y uno se sitúa en esta época, ¿no? Con este puñado de cristianos perseguidos por un imperio absolutísimamente más grande que llegaba hasta los confines de la tierra, que tenía bajo su dominio prácticamente todo el mundo conocido, y el jefe del imperio se cree Dios y persigue a los cristianos y han llegado a hacer cosas aberrantes para tratar de matar esta fe y tratar de exterminar esta devoción por Cristo, y no lo logran, pero igual, aunque el cristianismo no va a ser vencido, aunque la fe no va a ser vencida, gente como el apóstol Pedro y el apóstol Pablo terminaron en el circo romano. Este pastor conocido una vez decía, ¿no?, dice: qué fantástico, en esta época Pedro, Pablo se llamaban los condenados, los esclavos, el último escalón de la sociedad. Y hoy Pedro y Pablo se llaman nuestros hijos. En aquella época Nerón, César, se llamaban los emperadores. Pero hoy Nerón se llama nuestro perro. Venció. Esta fe venció al mundo. Esta fe nacida en un rincón del mundo, ahí en Nazaret, llevada adelante por el Hijo de Dios, que disfrazado de carpintero se movió en medio de la sociedad de su época, provocó una revolución que cambió el mundo completamente. Esta fe venció al mundo y vence hoy. Salí hoy a vivir tu fe en esta convicción. El amor vence el mal, la sinceridad vence la corrupción, la rectitud vence lo inmoral. Esta fe vence al mundo. A veces, no en la inmediatez que nosotros queremos, pero como también dice la palabra, si nos sostenemos y nos mantenemos fieles, veremos el fruto de la aflicción, veremos victoria. Esta fe vence al mundo. No vuelvas a pensar jamás: al final soy el único que no roba, soy un tonto. No sos un tonto. Y todos mis compañeros son infieles y yo le soy infiel a mi esposa y me cargan, me siento como un gil. Olvídate, estás bien parado, el otro está desvalorizando su familia.
No, y al final, con una mentira zafás y yo por decir la verdad, quédate en la verdad porque te va a traer recompensa. A veces esa recompensa llega cruzando a territorios duros, pero te va a traer recompensa. Esta fe vence al mundo. Ahora, lo inmoral resiste lo moral y el robo resiste la honestidad, pero esta fe vence al mundo. Agárrate fuerte en este día. Salí a la calle a marcar la diferencia. Contestá bien cuando te hablen mal. Si tenés oportunidad de ayudar, ayuda. Andá a tu trabajo y hacé las cosas para la gloria de Dios. Trabajá para alguien todavía más grande que tu jefe. Movete y movete de manera sana y recta cuando nadie te ve. Y no estés pendiente de hacer las cosas porque te descubran o no te descubran, sino hacelas por quién sos vos y quién sos vos como hijo de Dios. Sé fiel no por el riesgo que tu esposa o tu esposo se entere, sé fiel porque es tu identidad. Cuidá y amá a tus hijos no cuando estás con ellos, sino las 24 horas del día. Esta fe vence al mundo.